Ese es el mensaje central de verdad de la iglesia. Dios amado al mundo al punto de dar su vida por nosotros. Y lo hizo venciendo aquello que era imposible para nosotros vencer. Jesús ha resucitado. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Es la fecha más importante de todas. Esta fecha es más importante que la Navidad. Esta fecha es más importante que el Año Nuevo. Esta fecha es más importante que cualquier otra. Porque toda nuestra fe descansa en esa promesa. Toda nuestra fe descansa en esa verdad. Toda nuestra vida reposa en esto, este hecho, que Jesús venció a la muerte y se levantó de la tumba. Por eso es tan importante el día de hoy. Celebremos a Jesús porque Él se lo merece. Él se lo merece. Él se lo merece. Hemos estado siguiendo los pasos de un personaje súper interesante, el discípulo amado. Y este discípulo nos ha estado llevando por diferentes lugares. Nos ha estado llevando, hemos caminado con este discípulo por escenas muy interesantes. Y ahora este discípulo nos lleva hasta el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Este capítulo 21, primero quiero sacar un ratito acá para abordar una controversia que hay alrededor del capítulo 21. Porque yo considero que precisamente hoy, ¿verdad?, todos los días es necesario que fortalezcamos nuestra fe y que pongamos nuestra fe en el lugar correcto, porque toda nuestra fe de nuevo descansa en la resurrección de Jesús. Y alrededor del capítulo 21 de Juan hay una controversia. La controversia es que se dice que ese capítulo, solo ese capítulo 21, fue agregado a Juan. Bueno, ya sabemos que el capítulo 8 fue agregado, eso lo estudiamos el año pasado. No nos asusta y ya sabemos abordarlo. Y por eso con esa misma formación y con esa misma información que estudiamos el año pasado, también lo traemos ahora que nos dicen esto. Dice que en el capítulo 21 pareciera que fue agregado después de que se escribió este evangelio. Y hay varias evidencias, ¿verdad?, que me encontré para las personas que creen esto. Una de ellas tiene que ver con la parte literaria. Y es que si usted lee el final de Juan capítulo 20, el penúltimo capítulo, usted se da cuenta de algo muy interesante, ¿verdad? Y es que termina diciendo que Tomás reconoció a Jesús como Dios, como el Salvador. Y después dice: y todas estas cosas fueron escritas para que ustedes crean y creyendo en Él tengan vida eterna. Eso suena como una conclusión impresionante, como que lo único que falta después de eso es el pa para 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 para, ¿verdad? Y uno está ahí llorando, no sé, Señor, creo en ti, te traigo toda mi vida, ¿verdad? Porque es una conclusión súper fuerte, súper certera. Pero cuando uno piensa que terminó, es como, y resulta que después. Entonces pareciera que se siente, de hecho, cuando uno lo lee, como que esa parte es una conclusión. Y de repente vuelve a empezar a contarnos una historia más. Así que eso es interesante. Hay otras cosas que se han visto y que tienen que ver con esa parte literaria. Y que es que pareciera que es la primera vez que los discípulos están viendo a Jesús resucitado, ¿verdad? Por la forma en la que se sorprenden y por la forma en la que tratan con Él. Yo no sé usted, pero a mí si Jesús resucitado se me apareciera 10 veces, las 10 veces me impresiono, ¿verdad? Las 10 veces yo estaría como, ¿verdad? Entonces, digamos, pues está eso ahí. O además de que si de verdad podría ser que en serio fuera la primera vez y que decidieron entonces después presentarlo hasta el final del evangelio, no sabemos. Después que parece que dicen que se restauró a Pedro muy tarde en el evangelio, ¿verdad? Entonces que eso está muy como muy raro, pero bueno, Dios trata de formas distintas, de formas diferentes. Y la última, que me parece muy interesante, junto con la parte de la conclusión, es que pareciera como que se escribió en un momento donde el discípulo amado ya había muerto. Y entonces había como una leyenda entre los cristianos de que el discípulo amado no iba a morir hasta que Jesús regresara. O sea, Jesús iba a regresar y ese discípulo nunca iba a morir porque iba a ver a Jesús venir de nuevo por su iglesia. Y cuando el discípulo murió, entonces la gente se asustó y dijo: ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Se murió el discípulo amado, entonces ¿dónde está nuestra fe? ¿Qué vamos a creer? Y se tiene entonces la teoría que por eso es que se tiene que explicar lo que Jesús mencionó acerca de este discípulo amado.
Hay otra evidencia que no solamente es la evidencia literaria, sino la lingüística. Y es que dicen que hay 28 palabras que aparecen en este capítulo que no aparecen, que no se usan en todo el resto del Evangelio. Y que además se escribe con un estilo diferente, ¿verdad? Entonces, esto hace sospechar porque usualmente un escritor usa siempre como el mismo lenguaje y el mismo estilo a lo largo de su obra. Así que esa está interesante también. Y la última, la evidencia física, que el resumen es: no hay evidencia física. Nunca se ha encontrado una copia del Evangelio de Juan que no tenga también Juan capítulo 21. Así como sí se han encontrado copias antiguas que no tienen el capítulo 8, ¿verdad? Esto es lo más cercano. Este es el papiro de Bodmer. Está en Suiza, creo. Y me puse a investigar entonces al respecto y me encontré que un investigador trabajando en el año 2018, bueno, publicó un artículo en el 2018, cuando estaba trabajando con este papiro. Usted se da cuenta entonces de cómo están los evangelios y de todo el trabajo que hay que hacer para que lleguen a nosotros, ¿verdad? Y todas esas hojas conservadas. Y resulta que una persona estaba trabajando con este papiro y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que después del capítulo 20, o sea, antes de que inicie ese capítulo 21, ¿verdad? Después de que termina el capítulo 20, dejan un margen en blanco. Y esto es muy raro, esto es muy extraño, porque las hojas había que aprovecharlas mucho, ¿verdad? El papel había que aprovecharlo bastante. Entonces, el hecho de que se quedara un margen de 4 centímetros en esa página después de la 20 y que atrás comenzara la página 21, hace sospechar entonces que seguramente la persona había copiado una versión de Juan que no traía ese capítulo 21. Y después, cuando se encontró otra que sí lo traía, entonces agregó ese capítulo 21 al final. Y es que veo el reto, porque a la derecha se encuentra el capítulo del que les estoy hablando y se ve ese margen que descubrió este investigador. Lo interesante es que el mismo investigador dice: como es un pedazo que falta, ¿verdad? Porque el capítulo en sí termina donde está ese último pedacito que se ve. Como es un pedazo que falta, en realidad la evidencia no existe. No, porque no sabemos si de verdad estaba en blanco ese pedacito o no estaba en blanco, ¿verdad? Es lo más cercano a una evidencia física. ¿Y por qué paso tanto tiempo explicándole esto? Porque yo creo que es muy importante. Yo no quiero que una persona en nuestra iglesia se vaya a encontrar en su trabajo o en una universidad con una persona que los trata de manipular y les dice: es que la Biblia ha sido toda manipulada por el ser humano, por el hombre, le han agregado pedazos, se han hecho aquí, y le hace pensar a uno que entonces hay cosas que uno no sabe, que uno no conoce, y que de verdad entonces que no se puede creer o confiar en la Biblia. Eso no es así, eso no es así. Aquí vemos muy interesante cómo están esos pedazos repartidos, ¿verdad? Y es que los evangelios y la Biblia en general, ¿verdad? Lo que se ha hecho es que se han encontrado copias, pero específicamente los evangelios, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas copias alrededor del mundo. Y eso es una ventaja, porque es como que usted tiene un rompecabezas que le faltan unas piezas, pero una persona por allá tiene el mismo rompecabezas, nada más que le faltan otras piezas, y otra persona por allá tiene el mismo rompecabezas, pero le faltan otras piezas. Y lo que se hace en los estudios bíblicos es que entonces se traen todos esos rompecabezas y se comparan para ver: mira, ¿cuál pieza te falta a vos? Yo la tengo, es esta, ta, 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 ta. Y se han dado cuenta que cuando empiezan a traer juntos, ¿verdad?, todas esas partes que pareciera que faltan, el evangelio tiene una armonía impresionante, porque se tomaban muy en serio en copiar fielmente las historias de Jesús, los evangelios, la palabra de Dios que ha llegado hasta nuestras manos. Por supuesto que hay pequeñas diferencias entre uno y otro, porque la gente tenía astigmatismo y entonces tal vez hacía un palito en una letra que no tenía que hacer porque la confundía con otra, o porque se corrió la tinta y entonces el que la estaba copiando tenía que inferir que era la palabra donde se corrió la tinta. Por supuesto que hay cosas así, pero son cosas pequeñas, son cosas benignas, ¿verdad? No es que están Elon Musk, ¿verdad?, y Bill Gates, ¿verdad?, en una esquina del mundo: vamos a hacer esto, vamos a manipular aquí y allá y así la gente se vacunará más, ¿verdad? No es que hay una conspiración súper rara y súper extraña, ¿verdad? Pero veámoslo desde otro punto de vista. Veámoslo desde otro punto de vista.
Si fue agregado de verdad, ya nosotros sabemos que si lo agregaron, como se agregó el capítulo 8 de Juan, que si lo agregaron, esa es la excepción, no la regla. Esa sería la excepción, no la regla. O sea, no significa que es algo que pasó con todo el evangelio y que no sabemos qué partes creer. No. No se tiene ninguna de esas sospechas con el resto del evangelio. Así que tenemos que entender eso y traerlo eso con mucha claridad. Porque la gente que dice, es que le agregaron partes, lo dicen como que si fuera todo el evangelio, si fuera toda la Biblia, y no es así. Son pequeñas excepciones y de esta ni siquiera se tienen evidencias. Ahora, si de verdad se agregó, no sabemos en qué condiciones se pudo haber agregado. Puede ser que el discípulo amado estaba cerca de morir y estaba conversando con sus discípulos y diciéndoles, estoy preocupado, ¿verdad? De que la gente piensa que yo no me voy a morir y ya la veo venir, ¿verdad? Estoy preocupado que van a pensar todos. Quisiera tener la oportunidad de explicar que Jesús no quiso decir que yo nunca iba a morir. Podría ser que fue una tarea que le dejaron ahí a alguien, o que, no sé, ¿verdad? Simplemente esa explicación que se quería dar. Después, nadie cuestiona que el capítulo 1 de Juan de verdad perteneciera originalmente a todo Juan. Y el capítulo 1 empieza con un prólogo, ¿verdad? Con un comentario antes de empezar a contar la historia de Jesús. Así que si alguien escribió el evangelio pensando en ponerle un prólogo desde el inicio, podría ser totalmente posible que pensó también ponerle un epílogo al final, ¿verdad? Yo me lo imagino como una escena post créditos, ¿verdad? Ya terminó la película, ya salieron los créditos, y usted ya se está sacudiendo las palomitas, va a salir, y en eso aparece otra escena, y usted, ¡uy, eso, lo ha terminado! Entonces usted se vuelve a sentar y ese es ese epílogo de Juan. Después, en las decisiones que se tomaban para incluir libros en el canon de la Biblia, de lo que es el Nuevo Testamento, dos cosas muy importantes eran parte de eso, y es que fuera usado por la comunidad de fe de una forma que edificara y que acercara, ¿verdad?, a las personas a Cristo, y definitivamente el capítulo 21 lo hace. Y además que el contenido armonizara, ¿verdad?, teológicamente con lo que se dice en los otros evangelios y en los otros lugares, y lo que se compara, ¿verdad?, con las enseñanzas de los apóstoles acerca de Jesús. Y el capítulo 21 perfectamente también responde a eso. Pero ahora, pensemos en el peor escenario. ¿De verdad alguien lo agregó? ¿Qué pasaría si en serio alguien lo agregó? Y usted dice, ahí está, eso era lo que yo quería escuchar. No puedo creer en ese capítulo 21 del Evangelio de Juan, si en serio alguien lo agregó por ahí. Ok, digamos que usted decide no creer en ese Evangelio 21, el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Solamente le queda Juan del capítulo 1 hasta el 20. Entonces, ¿qué le quedaría en la mano? Esto es lo que le quedaría. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo que ha sido creado hubiese existido. En él estaba la luz de la humanidad, y esta luz vino al mundo y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne, y ese verbo caminó entre nosotros, tomó una cruz cargando nuestros pecados, fue levantado en esa cruz donde entregó su vida, entregó el espíritu, y descendió hasta las profundidades de la muerte. Pero al tercer día se levantó, resucitó y venció la muerte, el pecado, venció todo poder del enemigo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solo eso le quedaría de lo que no se cuestiona de Juan. Nada más le quedaría eso. ¿Cómo va a salir adelante usted en la vida y en su fe si solo eso le queda? Tenemos todo lo que necesitamos y tenemos más que suficiente. Porque sabe algo,
Nuestra fe no se basa en cosas que vemos específicamente solo en el capítulo 21. Nuestra fe no se basa en que si Jesús sabía cocinar pescado o no sabía cocinar pescado. ¿Será que Jesús de verdad le dijo a Pedro, Pedro, me amas, o no se lo dijo? ¿Será que si Jesús en serio le dijo a Pedro, Pedro, no se meta en lo que no le importa, o no se lo dijo, como sale en el capítulo 21? En eso no se basa nuestra fe. Nuestra fe se basa en la tumba que quedó vacía y en el Rey de Reyes que se levantó y venció a la muerte. En eso tenemos seguridad y vida eterna. Por eso esta celebración es tan importante. Por eso es que celebramos la resurrección de Cristo. Por eso creemos y estamos seguros en nuestra fe. Pero Juan capítulo 21 creo que nos apunta algo increíble de parte de Jesús. Creo que Juan capítulo 21 nos dice que la gran enseñanza de la resurrección es que la historia no se ha terminado cuando nosotros creemos que ya se terminó. Y este es el escenario. Se encuentran los discípulos en el mar de Galilea o de Tiberias o Tiberíades y están pescando. Han pasado toda la noche y la madrugada pescando. Y no han logrado pescar nada. Están en el bote frustrados cuando una figura desde la orilla les grita: ¡Ey! ¡Han pescado algo! Ellos en el bote frustrados le dicen: ¡No logramos pescar nada, ¿verdad? Vaya, compre otro lado, no sé, ¿verdad? La figura de la playa les dice: ¡Tiren la red hacia el otro lado de la barca! Los discípulos, seguro como para que ya los dejaran de molestar, ¿verdad? Para que ese loquillo de la orilla no nos diga nada, tirémoslo hacia el otro lado. Cuando lanzan la red al otro lado, se empieza a llenar de peces enormes. 1, 2, 3, 4, 153 peces enormes empiezan a llenar esas redes. Y ahí entonces nos encontramos al discípulo que Jesús amaba. El discípulo que Jesús amaba ve esa red, vuelve a ver hacia la orilla y sus ojos se abren. Inmediatamente toca a su amigo Pedro, que estaba a la par, y le dice: Pedro, es el Señor Jesús. Pedro siente un vacío en su corazón y se vuelve a poner las ropas porque no las está usando para poder trabajar cómodamente. Se vuelve a poner las ropas, se lanza al agua, empieza a nadar. Llega a la orilla, a esa orilla de ese lago. Y cuando sale del frío del agua, ¿verdad?, en la madrugada, lo primero que se encuentra es esto: unas brasas. Jesús había preparado unas brasas de carbón en la playa. ¿Por qué me llama la atención esto? Hay diferentes palabras para hablar del fuego, pero se usa esta palabra que significa brasas de carbón. En esta escena, y solamente en una escena más, y en las dos escenas Pedro está presente. Ustedes recuerdan la primera vez que hablamos del discípulo amado, que nos dimos cuenta que Pedro siguió a Jesús cuando fue arrestado junto con el discípulo amado, y que estaba en el patio del sacerdote. Y entonces Pedro quería entrar y seguir a Jesús y al discípulo amado, pero no pudo hacerlo. Y empezó a hacer frío. Y entonces dice que encendieron unas brasas de carbón. Pedro fue a calentarse, y cuando estaba calentándose en esas brasas de carbón, le preguntan a Pedro, le dicen: hey, pero tú no eres un discípulo de Jesús. Y él dice: no lo conozco. La última vez en el Evangelio que nos encontramos a Pedro frente a unas brasas de carbón, estaba negando a Jesús. Y ahora Jesús mismo había preparado esas brasas para recibirlo en la playa. Yo me imagino, porque como es un olor, ¿verdad? Si usted ha hecho una fogata o algo así, usted ha visto cómo se pega ese olor. Como... yo me imagino cómo Pedro, al percibir ese aroma y ese calor, tuvo que haber recordado en su mente esa noche. Al ver a Jesús al otro lado de las brasas, tuvo que haber recordado esa noche
cuando su fe no fue lo suficiente. ¿A usted le ha pasado que hay días que nuestra fe no es lo que nosotros creíamos que sería? ¿A usted no le ha sucedido que hay días de nuestra vida que son los peores, donde nuestra fe no es lo que nosotros esperábamos que fuera, donde nuestro caminar con Jesús no es tan firme como nosotros esperábamos que fuera, donde nuestra fe, nuestra disciplina espiritual no es tan fuerte como nosotros hubiésemos querido? El día que le fallamos a Jesús, el día que negamos a Jesús, el día que sucedió algo que no esperábamos jamás que pasara, ¿verdad? El día que finalmente, no sé, y pasó algo en tu vida que pensaste que jamás iba a pasar, y eso marcó tu vida, marcó tu corazón. Pero jamás creíste que ibas a reaccionar de esa forma, jamás creíste que ibas a llegar a ese punto, jamás creíste que ibas a estar sentado un día firmando ese documento que estabas firmando ese día, y ahí estás sentado preguntándote qué pasó, qué fue lo que sucedió. Jamás pensé que mi vida iba a llegar a este punto. Ahí estaba Pedro. Y es en ese lugar que entonces él se encuentra con Jesús en esa playa, y que Jesús ha preparado algo especial. Porque resulta que el Evangelio de Juan no enseña nunca en la última cena, no, nunca se habla de la Santa Cena o de la Eucaristía. Porque en realidad Juan enseña de esto basado en la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Resulta que un día Jesús estaba en un lugar, adivinen cuál, junto al mar de Galilea. Él ve a las multitudes y dice: necesito alimentarlas, así que multiplica los panes, multiplica los peces y alimenta a las multitudes. Y después enseña diciendo estas palabras, diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que come este pan no tendrá hambre jamás. Porque Jesús descendió del cielo para llenar, saciar toda necesidad humana. Amén. Y ahí estaba Pedro con un hueco en su estómago, con un hueco en su alma, con un hueco en su corazón. Y resulta que al salir de las aguas, Jesús una vez más tiene panes y peces que ha preparado al lado del mar de Galilea. Jesús una vez más sirve la mesa, pero ahora para sus discípulos, en lo secreto, en lo cercano. Y es aquí que entonces Pedro recuerda, así que su fe no era lo que él creía, que Pedro se encuentra también con que tenía esa hambre espiritual y física. Pero es aquí donde Jesús ha preparado un escenario para tener la conversación más incómoda que Pedro ha tenido en su vida. Pedro se sentía sumamente avergonzado de haber negado a Jesús y sumamente derrotado. Pedro probablemente decía: no soy diferente a Judas. Pedro probablemente pensaba: debería seguir con los discípulos. ¿Qué estoy haciendo? Ni me parezco al discípulo amado. Véanlo ahí, todo sapo, ¿verdad? Ahí pegado a Jesús. Mi fe no se parece a la de ellos. Hasta Tomás ahora cree en Jesús, ¿verdad? Y lo declaró el Salvador. Ese que se puso en esas cosas. Debería estar yo aquí, de verdad hay un lugar a la mesa de Jesús para mí. O Jesús me va a quitar. Quítese, quite, quite, que ahí viene el discípulo amado. Usted sí, papito, venga, sírvase. Pero en este escenario, Jesús tiene la conversación más incómoda con Pedro. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Qué golpe escuchar esas palabras de Jesús. Me amas. Después de que él venía sabiendo que le había negado, después de que él venía sabiendo que,
que le había dado la espalda en ese momento, en la noche donde él hubiera deseado estar ahí junto al discípulo amado y María, estar ahí al pie de la cruz viendo a Jesús, ¿verdad? Estando con él. Él no lo logró estar porque le negó. ¿Sabe? Yo creo que es un problema cuando nosotros no entendemos que cuando Jesús nos prepara la mesa, la Santa Cena, como la vamos a tomar el día de hoy, es porque Jesús prepara un lugar para que nosotros podamos traer aún nuestras mayores vergüenzas, aún nuestras mayores derrotas, para que entendamos que al calor de esas brasas, Jesús ha preparado un espacio donde quiere tener las conversaciones más incómodas con nosotros. Ahora, ¿cómo la tiene Jesús? Porque si fuera yo Jesús, yo le hubiera dicho: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Ah, sí, entonces, ¿por qué me anda negando usted? Hipócrita, mentiroso. Pero Jesús no es como su pastor, no. Jesús nada más le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Jesús no le echa en cara sus errores. Jesús lo que hizo fue apuntarlo hacia su propósito futuro en Dios. Y nosotros creemos que no podemos acercarnos a esta mesa porque venimos con tanta vergüenza o pecado o fallas que hemos traído delante de Dios, porque hemos cometido tantos errores en nuestra vida, que decimos: ¿cómo voy a venir a esa mesa de esa manera? Y es cierto, no podemos venir indolentemente, no podemos venir así como que no me importa nada. Pero cuando nosotros venimos con un corazón quebrantado y arrepentido, como venía Pedro a esa mesa, ahí hay un lugar para nosotros, y aún nuestras peores vergüenzas o derrotas encuentran sanidad en ese lugar donde Jesús viene y dice: Pedro, vení. Has estado hambriento, ¿verdad? Pero tu hambre es más que física por estar trabajando toda la madrugada. Pedro, hay un hambre espiritual en vos. Pedro, jamás vas a poder recorrer el camino que tienes delante si no sacias tu alma con el pan de vida. Con razón Jesús preparó esa mesa para que nosotros podamos venir recurrentemente, ¿verdad? Para que nosotros podamos venir una y otra vez a la mesa del Señor, a tomar juntos la Santa Cena, porque recordamos el sacrificio de Jesús, recordamos su resurrección, pero en esa resurrección recordamos que la historia no ha terminado. Y ahí es donde Jesús nutre nuestras almas y corazones. Y nos dice: hay algo más para vos, hay un mañana para vos. Tu vergüenza, tu derrota no fue el final de la historia. Mi gracia, mi amor, ese es el final de tu historia. Le dice: Pedro, me amas. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pacienta mis corderos. Pedro, me amas. Señor, tú lo sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Es la última vez donde le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es tantas cosas que no se están diciendo en esa conversación, pero que están gritándose a voces, ¿verdad? Y Jesús le dice estas palabras, Juan capítulo 21, versículo 18. Pedro, cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Y esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Usted se imagina recibir esa palabra del Señor: vení, tengo una palabrita para vos. Ay, Jesús, sígueme. Vas a morir bien feo.
uy, usted no sabe cómo vamos, uy, pasa una planadora y va a estrellarse un avión. Y, uy, usted no sabe, ¿verdad? Cómo. Pedro, cuando seas viejo, vas a extender tus manos, otro te va a vestir y te va a llevar a donde no quieres ir. En la historia cristiana hay un cristiano que se llama Eusebio, que escribe mucho tiempo después, no sabemos, ¿verdad? No, o sea, no es que está en la Biblia, ¿verdad? Simplemente en la historia aparece Eusebio escribiendo y diciendo que entonces Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo, como él mismo había pedido padecer. Y lo conocemos de la tradición esta historia, ¿verdad? Aún si no fue exactamente así, Jesús está prediciendo y diciéndole a Pedro: Pedro, no sabes cómo vas a morir. Va a llegar el día donde te van a llevar a donde no quieres ir. Y Jesús termina esa frase con esta palabra: Pedro, sígueme. Usted sabe que le acaban de decir eso. Le acaban de decir, básicamente, si sigues en este camino creyendo en mí, Pedro, va a llegar el día donde te van a perseguir y donde vas a morir por mi nombre, donde vas a entregar tu vida por tu fe en mí. Pedro, sígueme. ¿Cuántos de nosotros hubieran dicho, voy a pescar un ratito más, Jesús, nos vemos? Pero Pedro, fortalecido con eso que Jesús había preparado en su corazón, empieza a reescribir su historia. Porque de repente esas brasas, el olor de esas brasas, el momento, el calor de esas brasas, ya no iban a ser un recordatorio de su peor derrota, iban a ser un recordatorio de los propósitos de Dios para su vida ahora. Jesús reescribió esa memoria y le llama a seguirlo, y significa que llegó un día en el que Pedro, una vez más, alguien abrió la puerta del calabozo, alguien le dijo: Pedro, extienda sus manos. Lo vistieron, estando ya el viejo. Vamos, llegó la hora. Esto no lo dice en ningún lugar, pero mi mente romántica, ¿verdad? Yo me imagino que Pedro se levanta, extiende sus manos, lo visten. Y seguramente Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que te amo. Y va a donde no quiere ir. Porque la vida de discipulado no siempre nos lleva a donde queremos ir. Ser un discípulo de Cristo implica tomar nuestra cruz e implica pasar por momentos por los que no queremos pasar. Pero los pasamos porque hemos dicho: sí, Señor, he decidido seguirte. Yo te sigo a ti, Jesús. Y ese día, Pedro decide no negar a Jesús. Un día lo negó al calor de las brasas, pero ahora lo confiesa al calor de la persecución por su fe. Creo que se nos está enseñando que creer es crecer. Que hay momentos en nuestra historia cristiana, en nuestro caminar con Dios, donde nos vamos a sentir tan derrotados. Pero al venir y al permanecer y nutrirnos de este sacrificio de Jesús, de su historia con nosotros, de su sangre, de su misericordia, de su gracia, de su amor por nosotros, nuestra vida empieza a ser fortalecida de manera en la que volvemos a ver para atrás. Y seguro Pedro dijo: sí, es cierto, un día negué a Jesús. Hoy no lo voy a hacer. Y ese día entregó su vida por Cristo. Dice que Jesús le está diciendo esto a Pedro. Es como una comedia casi, ¿verdad? Es muy interesante leer Juan. Porque Jesús le está diciendo: Pedro, te diré cómo vas a morir. Un día otro te vestirá, te llevará donde no quieres ir. Y Pedro iba así como y vuelve a ver para atrás y viene el discípulo amado. Mira aquí. Se llevaban ley. Y todo Jesús está diciéndole: Pedro, irás a ese lugar
y déjame. Jesús, Jesús, permiso. ¿Y este qué? Pregunta, ¿y este qué? Porque Jesús le dice, sígueme. Pedro vuelve a ver atrás. Usted subraya esas palabras, son importantes. Y ve al discípulo amado siguiéndolos. Y Pedro responde, y Jesús le responde estas palabras. Jesús le dice, Pedro, y si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Porque en nuestro caminar cristiano, nosotros muchas veces lo que nos debilita es compararnos con otras personas. Y hay gente que siempre se va a ver más espiritual que nosotros. Hay gente que va a ser más talentosa que nosotros. Yo he visto a muchas personas con más talentos o que se veían como con una fe mucho más firme, quedar en el camino y dejar de seguir a Jesús. Porque esto se trata de levantarse todos los días y de decir, hoy sigo a Jesús. Hoy sigo tu voz. Con mi fe imperfecta, con mi fe que no se parece al de ese discípulo amado, con lo que puedo hacer, Jesús, decido seguirte. Y por eso Jesús le da esa palabra. Y hoy quisiera que todos puedan llevarse esta palabra profética en su corazón. No se meta en lo que no le importa y siga a Jesús. Lamentablemente habrá gente que va a caer, habrá gente que va a volver atrás, habrá gente que dejará de seguir a Jesús, habrá gente que va a tener más éxitos más rápido que vos, va a haber gente que va a alcanzar cosas que tal vez no pudiste alcanzar. Van a haber de ambos extremos, pero en todo tiempo y en todo momento, la orden de Jesús es la misma: sígueme.